ya queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. A mediados del siglo XIX se popularizaron en la sociedad madrileña las carreras de caballos. En 1934 se falló el concurso convocado para la construcción de un nuevo hipódromo que se situó en los terrenos del Monte del Pardo y sustituye al existente en aquel momento en los altos del Paseo de la Castellana. El Hipódromo de la Zarzuela. Declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento desde 2009. El primer premio fue concedido al proyecto de los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez y el ingeniero Eduardo Torroja. Fue una construcción muy complicada por la propia tipología de hipódromo y por la cantidad de necesidades impuestas por parte de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España y la Sociedad Hípica Española. Sin duda, el elemento diferenciador fue la genial resolución de las tribunas destinadas al público, cuya innovadora sección y atrevida estructura es fruto de un concienzudo estudio del equilibrio de masas y de la técnica del hormigón. Con el sistema empleado, Torroja logra una cubierta con láminas de hormigón de sección variable en módulos de alas de gaviota de casi 13 metros de luz en voladizo, con un espesor mínimo de 5 centímetros. La restauración llevada a cabo por Junquera Arquitectos ha obtenido importantes reconocimientos. Con el proyecto de restauración se recuperan los valores originales del inmueble, se eliminan añadidos posteriores, se restauran las tribunas y se consolida la estructura.